retiro. All the joy is in following, because it's he's showing, every time we follow him, we're expressing as a divine being. Porque todo el gozo es precisamente, está precisamente en seguir. Cada vez que nosotros seguimos, estamos como el ser divino. So all this is coming together where he's talking about trust, and then tomorrow he's going to give us a lowdown on guidance. Así que todo esto está poniéndose junto, ¿no? Thank you, Daira. Y mañana vamos a hablar un poquito más de trust. Trust, you said? No, guidance, de la guía. We have to go naked and not know what it is. Like, not even know what trust is. Let's not know anything about it and have them tell us from scratch. Tenemos que ir como dijéramos desnudos, sin saber absolutamente nada de lo que es la confianza. Tenemos que ir en total apertura para que sea él quien nos diga qué es lo que es la confianza. Not trusting is merely the desire to experience lack within. El no confiar es simplemente el deseo de experimentar la escasez de algo dentro de nosotros. An attempt to convince yourself that you are less than you are. Es un intento de convencerte a ti mismo que eres menos de lo que tú eres. Now, I thought that after this session, we were going to stop the tape and start talking about the movie that we watched last night, Hunt for Red October. Pensé que... Just a minute, I'm writing on the chat because... entonces dice Kay que ella pensó que después de esto íbamos a apagar esta transmisión y que íbamos a comentar sobre la película que vimos ayer en la Casa del Octubre Rojo. And this, as I said last night, this is one of the last movies I would have guessed would have been a spiritual movie. It's not on any spiritual movie list that I know. Como dije anoche, esta es la película que jamás me hubiera imaginado que yo vería, porque nunca pensé que tuviera algún mensaje espiritual, porque no está enlistado en la lista de películas espirituales. But once you trust Jesus, like, and you hear it, and I go, really, Jesus? And he says, yes, you can bet I'm going to put that movie up. Pero tú confías en Jesús, y tú le dices, ¿en serio, Jesús? Y él te dice, sí, tú puedes estar seguro que yo voy a poner esa película. Because he started showing me immediately before the movie started how there were two characters who were so in trust. Porque él me empezó a mostrar, incluso antes de que comience la película, que habían dos personajes que estaban completamente en la confianza. And they did not waver throughout the whole movie. Can you think of a time when either of them wavered? Y ellos no perdieron esta confianza para nada en ningún momento durante la película. ¿Acaso pueden pensar en algún momento, le está haciendo una pregunta, de algún momento en lo que uno de los dos personajes dejaron de tener esta confianza? Great demonstration of trust. Es una enorme demostración, una gran demostración de confianza. So if you haven't seen the movie, basically it's about a Russian captain of a submarine Así que si no has visto la película, básicamente se trata de un capitán ruso de un submarino. And it's a brand new submarine. It doesn't make any noise. It's like a stealth submarine. Y es un submarino nuevo, así que no hace ningún tipo de, y que no hace ningún tipo de ruido, es un tipo de submarino. And we have to see the symbols and Jesus' sense of humor about taking a dive into the subconscious mind in the submarine. Y tenemos que ver el humor que pone Jesús cuando nos dice que nos sumerjamos en la conciencia en el submarino. It's a nuclear submarine, and so that submarine, stealth submarine, could get right offshore of the United States and, of course, launch some missiles. Entonces, es un submarino nuclear, entonces este submarino puede ir hacia las orillas de los Estados Unidos y lanzar misiles. So the people in the United States submarine are kind of trying to figure out what's happening. Entonces, las personas en el submarino de los Estados Unidos están tratando de darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. So the Russian submarine's fleet's trying to attack their own submarine and get it, so the United States doesn't get it. And the United States trying to, they're all playing cat and mouse underneath the water.
Entonces, debajo del agua, ambos bandos están mirando, bueno, yo lo hago, no, yo lo hago, que me quiere coger, no me quiere coger, están jugando al gato y al ratón debajo del agua. You can ask Jesus. Jesus is not trusting the desire to play cat and mouse. Y le podemos preguntar a Jesús, Jesús, el no confiar es, estamos jugando al gato y al ratón, al no confiar. Have you ever watched a cat play with like a little fuzzy thing that looks like a mouse? It attacks the mouse and then it throws it around and then it gets scared by the mouse and runs away. ¿Alguna vez has visto un gatito jugar con esta cosita como un peluchito chiquito? La toca y entonces él corre y se da vueltas y entonces el gato luego se asusta del ratón y sale corriendo. You can ask Jesus, Jesus, does consciousness relish this little chasing the mouse around and see who's going to get the submarine and who's going to get blown up and can they make it without being killed? Le puedes preguntar a Jesús, Jesús, ¿acaso la conciencia le gusta este juego de ver quién es el ratón y el gato y a ver si es que yo puedo atacar y a ver si es que yo puedo matar, pero salir ileso, quién gana, quién mata primero, quién, qué puede pasar? Ese misterio. So now we have the Russian government up in arms trying to get back their submarine and the U.S. trying to figure out what is that submarine going to do. Así entonces aquí tenemos el gobierno ruso está intentando hacer que el submarino recuperar su submarino y también tenemos al gobierno de los Estados Unidos intentando descifrar qué es lo que este submarino ruso va a hacer. So consciousness loves to play the game of what's going to happen. And entonces, who's going to die first? Entonces a la conciencia le encanta jugar este juego de ¿qué va a pasar? ¿Y quién se va a morir primero? Yeah, we have two characters. We have the Russian commander of the submarine. Entonces tenemos dos personajes. Tenemos el comandante ruso del submarino. And then we have the CIA agent, IA agent desk guy. He's a desk guy, an analyst. Y también tenemos el agente de la CIA, que es un agente de escritorio, que es un analista. They are both so in purpose. You talk to Jesus when you watch this movie, and you will see that neither of them waver throughout the whole movie. Torpedoes flying, you know, it's going to get blown up. Who's going to blow up who? And they're both like this. Y si es que tú le preguntas a Jesús que te guíe mientras miran la película, vas a notar como ninguno de los dos soltó la confianza en ningún momento, no importa lo que estaba pasando. Estaban pasando torpedos, había tanta conmoción, pero ellos estaban ambos confiando y flotando así, dejándose guiar. And even the CIA guy who's a desk job and he's going, but I can't do this job, I can't do this job. That's what we say to Jesus all the time. Y aún el agente de la CIA que está en su escritorio estaba diciendo, no puedo hacer este trabajo, no puedo hacer este trabajo. Es lo mismo que nosotros le decimos a Jesús. But he really trusted, he was in complete trust and he saw what was happening and he told his commanding officer and he tried to tell us the chief security office, the chief head of security for the U.S., y entonces, pero él confió y estaba mirando lo que estaba pasando y él intentó advertirle a su jefe de seguridad máximo. A great symbol of willingness to see it another way. Fue un gran símbolo de verlo de otra manera. I got the chapter now. Thank you, Daira. It's just a powerful symbol of seeing it another way. He was willing. Fue un símbolo poderoso de mirarlo de otra manera. Él estaba dispuesto a hacerlo. He was so willing that even though he was deathly, supposedly informed, deathly afraid of flying, he ended up getting in a helicopter and taking a ride in a helicopter and being dropped in the ocean. Y él estaba, y tenía miedo, dice, pero aún así él estuvo dispuesto a subirse en ese helicóptero y que lo vayan y lo tiren en el océano. If you watch this movie carefully, you're going to see that this movie is about joining. Y si tú miras esta película con sumo cuidado, te vas a dar cuenta que esta película se trata de la unión.
So first of all, the first scene opens up before they've even gotten started, and it says nothing that you're seeing in this is true. Y entonces te encuentro, that's fantastic. Is real, none of it's real. Entonces la primera cosa que tú ves cuando inicia la película dice, nada de lo que tú ves es real. Wow. Only Jesus could pick a movie like that. I didn't remember that. Solo Jesús podría haber elegido una película como esta. Yo no lo recordaba, dice Kay. But it seems like the Russian captain is defecting. Parece que el capitán ruso está, cuando tú te vas del ejército sin permiso, como escapando, no recuerdo la palabra, cuando tú te vas del ejército sin el permiso. But what you'll see, and Jesus was explaining to me about this movie, him turning over that Russian sub, and he was walking out of his old identity. Y lo que Jesús me estaba mostrando él que es que el que él estuviese entregando este submarino significaba que él estaba yéndose de su identificación con su identidad anterior al cuerpo. And when you talk to Jesus, you'll hear neither of the two characters, the CIA agent nor the Russian captain, were doing any of it for any kind of personal gain or to save the world. They were in purpose. Entonces Jesús nos mostraba que ninguno de los dos personajes, ni el comandante ruso ni el agente de la CIA de escritorio, estaban haciendo algo para favorecerse a sí mismos, sino o para gratificación individual, sino el propósito era salvar al mundo. And it's a perfect movie for this chapter because they were in uncompromising trust, and you'll see it in the belief in the brother, like the CIA agent knowing and trusting in his brother, trusting in the captain. Y es una película perfecta por este capítulo que estamos viendo porque notamos como ambos, el agente de la CIA estaba confiando en su hermano. Era una cuestión de confianza. So Jesus put a whole new view on this, using the symbols in form that seemed it's not about like who wins the submarine or who gets it or who doesn't get blown up. Entonces Jesús nos dice aquí cómo utilizar todos estos símbolos que dejan de ser importantes, deja de ser importante quién gana, quién primero dispara, todo eso deja de ser importante. It was about the captain of that Russian sub making the decision he had to walk out of that old identity, and the turning over of that submarine was the symbol of him walking away, walking out. He says like something at the end, like, I couldn't live with death. I can't live that way anymore. Entonces el capitán que decidió desertar, que es la palabra, el capitán que decidió desertar y abandonar este submarino y entregar este submarino, lo que estaba realmente haciendo era abandonando su identidad. Y al final él dice, yo no podía vivir con la muerte más. So it wasn't about, you know, I'm going to go to where a safe place is to the United States. Y no se trataba entonces de, oh, voy a ir a un lugar seguro para mí en los Estados Unidos. It was completely about trusting the brother and walking out of old identity and them joining. Era completamente respecto a confiar en su hermano y simplemente abandonando su antigua identidad y unirse a su hermano. And in this movie, the number of times it's like a non-stop, you're going to die movie. En esa película hay tantas veces en las que incansablemente te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Ese tipo de película. You know, you're going to get torpedoed, the world's going to blow up, who's going to hunt who. Vas a ver torpedos, el mundo va a explotar y quién va a cazar a quién. But it's an opportunity to really see what being true to purpose is, staying true, staying with spirit, and not wavering. Es realmente una magnífica oportunidad de lo que significa mantenerse en propósito, mantenerse firme en el propósito y no debilitar la fe, no darse por vencido. To ultimately join, the whole movie was about trust. Instead of going, no, my brother's going to blow me up. See all the reflections. You're going to get killed by your brother. The Russians are trying to kill you. This is bad. This is bad. This is bad.
Esta película realmente se trataba de unirse al hermano, porque no se trataba de desconfiar del hermano, es decir, no, el ruso te va a matar, va a destruir el mundo, vas a morir. No, es simplemente, en lugar de pensar, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no. Confiar en tu hermano. See, trust isn't an armchair deal. You know, that's not something you can sit in an armchair and do. La confianza no se trata de una silla con brazos. No puedes mandar a que una silla lo haga. It's listen to Jesus and then follow. Follow, that's trusting in ourselves. Es escuchar a Jesús y seguir la guía. Eso es confiar en nosotros mismos. So in paragraph 1, 2, 3, about the fourth or fifth sentence, he says, this is why trusting in me is to trust in yourself as God made you. Entonces dice aquí, this is why trusting in me is trusting, would you say it again? Yes, this is why trusting in me, Jesus, is to trust in yourself as God made you. Esto es la razón por la que confiar en mí es como confiar en ti tal como Dios te creó. This is the only way truly to walk out of old identity. Esta es la verdadera manera de soltar tu identidad anterior. Because he's showing us every place where we do not trust ourselves. Porque él nos está mostrando en cada lugar donde nosotros no estamos confiando en nosotros mismos. It seems like a step to quote unquote trust Jesus, yet it is acceptance of your holiness now. Parece un paso, entre comillas, de confiar en Jesús, pero en realidad es la aceptación de tu santidad ahora. And I could see in the play of consciousness how trust was sort of like, if I put my trust in God now, then I'm going to get something on the backside. When you mean the backside, what do you mean? Later. I'd get something later on, something good would happen if I trust now. Okay, y puedo mirar ese jueguito en el que, si confío en Dios ahora, voy a sacar algo de esto. No, trust is the celebration of all that is right here, right now. No, la confianza es la celebración de todo lo que es aquí y ahora. He says, your brother is the representative on your mind that points back to where you do not trust yourself. Tu hermano es el representante en tu mente que señala de... ¿Qué te señala hacia donde tú no confías en ti mismo? So Jesus is using the idea that there's an other to show us that there we are not trusting ourselves. Entonces está usando Jesús la idea de que hay un otro que nos muestra que nosotros no estamos confiando en nosotros mismos. That's why that call to join is Esa so important answering it. Por eso es que es tan importante responder a la llamada de la unión. Because it reveals where in the mind that we're not trusting ourselves in Jesus through our brother. Porque nos revela dónde en la mente nosotros no estamos confiando a nosotros mismos en Jesús a través de nuestro hermano. And where you find yourself unworthy of all that is given to you by the Father. Y donde tú te encuentras a ti mismo como no digno de todo lo que Dios te ha dado. Your brother is the means given by which you recognize your holiness. Tu hermano es el medio que se te da para que tú reconozcas tu santidad. Or the desire to deny it. O el deseo de negarla. Now, you wouldn't think that a movie about the military has holiness in it, but you'll see if you look under the symbols, this is exactly what this movie was about. He saw the holiness in his brother, the CIA agent. Ahora, ¿tú creerías que una película de militares no tendría ningún tipo de santidad ahí? Pero precisamente eso es lo que Jesús nos muestra. Él pudo ver la santidad en su hermano. El agente de la CIA pudo ver la santidad de su hermano. And how the commitment they both had to go all the way to the joining. Y el compromiso que ambos tenían de ir hasta el final en esta unión. And I'm asking Jesus, this is the kind of commitment we need. It's a commitment to ourselves that we're more than we think we are. Y le estoy preguntando a Jesús, este tipo de compromiso es un compromiso hacia nosotros mismos de saber que somos más de lo que nosotros pensamos que somos. Thus, faith in your brother is necessary, just in faith is me, in me is necessary, as this is trusting yourself.
Así la fe plena en tu hermano es necesaria, tal y como la fe en mí es necesaria, ya que esto es confiar en ti mismo. Divinity is given in wholeness from the Father. La divinidad es otorgada en totalidad por el Padre. This is why it is necessary to look carefully at the desire to not see your brother fully as yourself. Por esto es necesario que nosotros miremos, es necesario mirar cuidadosamente el deseo de no ver a tu hermano completamente como a ti mismo. And it was so beautiful that at the end of the movie when everyone's sharing, and I can't remember, it might have been Adriana, or the where it was reminded from the course. Y fue hermoso ver al final de la película, todo el mundo estaban contentos. No recuerdo si fue Adriana que se le recordó algo del curso. The holiest place on earth is where an ancient hatred turns to present love. El lugar más santo de la tierra es cuando un antiguo odio se vuelve un amor presente. And you get to see that when the parties truly come together. Y lo puedes ver cuando ambas partes realmente se unen. But we have to see that, just notice the way consciousness works as soon as you see something deep like a joining. Pero tenemos que ver eso, cómo la conciencia actúa en cuanto nota algo profundo como una unión. The ego starts firing torpedoes. El ego empieza a disparar torpedos. And you must stay true and on point with Jesus. Y tienes que mantenerte firme y constante con Jesús. You see, the point is we have to admit that we're making up the torpedoes because we like firing them. El punto aquí es tener claro que nosotros nos estamos inventando los torpedos porque nos encanta dispararlos. When you see your brother as yourself, you will see that you do indeed reject him, and that this is a desired experience of rejecting yourself. Cuando lo haces, verás que de hecho lo rechazas, y esto es una experiencia deseada de rechazarte, negándote la paz del cielo ahora. Denying the peace of heaven from yourself now. Negándote la paz del cielo para ti mismo ahora. So this is definitely unwinding from Jesus, where he's showing us a war movie, almost war movie. Y esto es realmente de Jesús cuando nos muestra una película que pareciera que casi se presenta una guerra, estalla una guerra. It is possible because of the power we have to stay in trust and follow. Y que es posible porque el poder que tenemos cuando nosotros decidimos mantenernos en la confianza y simplemente seguir la guía. Despite the ideas about attacks and the torpedoes and the nuclear blasts and everything. A pesar de las ideas de ataque y los torpedos y los ataques nucleares y etcétera. Acceptance is of great value in the reversal of desire to deny yourself. La aceptación es de gran valor en la reversión del deseo de negarte a ti mismo. Infinite love in the absolute sense does not know acceptance or rejection because it is. El amor infinito en sentido absoluto no conoce la aceptación o el rechazo porque él es. And thus you in your natural state do not know acceptance either. Y tú en tu estado natural tampoco conoces la aceptación, tampoco. And we can look at the light, infinite light of being, and see, is there any rejection or acceptance in light? Y podemos ver en la luz del ser infinito si es que acaso en la luz hay algún tipo de aceptación o rechazo. See, Jesus' point, trust is acceptance of divine power. Y Jesús nos está diciendo, la confianza es la aceptación del poder divino. This is the means by which you accept honor your power as divine being is given in holiness by the Father. Este es el medio por el cual tú aceptas, honras tu poder como ser divino tal y como te fue dado en santidad por el Padre. But to have that movie interpreted
by Jesus to see the holiness in that holy purpose. It's so precious. Y haber tenido esa película interpretada por Jesús para mirar la santidad, el propósito santo fue no tiene precio. To take no sides, you know, I could see that really liking the idea, you know, of taking sides and oh ho ho, the Americans get the submarine. El de no ponernos de ninguna parte, ninguno de los dos bandos. Yo podía mirar esa idea de oh ho ho ho, me pongo de parte de los americanos y dale con el submarino. No tomamos partido de ninguno de los dos bandos. But to see it in the light of the Christ as the call to joining. It was a call to join to see what's true. Más bien mirarlo como la luz del Cristo, ese llamado a la unión. And not waver and when all the bombs are going and possible torpedoes. Y el no ceder, el mantenerse en la confianza, no importa los torpedos que estaban disparando, no importa lo que estaba pasando. And you'll see the symbol in the Russian captain, like as Renee said yesterday, I liked it. Every time you saw him, he was like laying back, you know, in the middle of all this stuff going on, he's kind of taking a snooze in his a little rest. Y René nos dice, porque podíamos verlo en el capitán ruso, René nos dice que cada vez que estaban pasando todas estas cosas, tú lo veías el relajado, inclusive durmiendo ahí en su cabinita. But he was going for, he was all in. Que él estaba completamente hacia adentro. Trust is being all in. La confianza es estar en un estado de total entrega. 3, 1. You're heading straight into that torpedo. Yes. Doing what? Just turned right into the torpedo's path. What? Red October's turned directly into the torpedo's path, sir. Mother of God. Torpedo steady bearing 315. Range 5,000 yards. Anakin, more speed. Negative. We're already running 110%. Then give me 115%. Estimate range 3,000 yards. Closing awfully fast. He's headed right into the torpedo. What's he trying to do, kill himself? Dobson, we have a firing solution on the Russian Alpha. Can we shoot back? They didn't shoot at us. I can't attack a Soviet submarine without authorization. Torpedo bearing steady at 315. Best range, 900 yards. Torpedo impact, 20 seconds. What books? Pardon me? What books did you write? I wrote a biography of Admiral Halsey called The Fighting Sailor about naval combat tactics. I know this book. Torpedo impact. Your conclusions were all wrong, Brian. 10 seconds. Halsey acted stupidly. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Torpedo impact. The captain closed the distance before it could arm itself. True acceptance is accepting who you are and accepting that if you are not perfectly at peace, then you are misusing creative power to have an experience that is not peace. La verdadera aceptación es aceptar quién eres y aceptar que si tú no estás en perfecta paz, entonces estás haciendo un uso incorrecto de tu poder creativo para tener una experiencia que no es la paz. And I'm so grateful for Jesus just showing me, I needed it, obviously, directly how to look at the manufacturing plant for not being at peace. Y soy tan agradecida a Jesús que me permita ver esta manera de ver a la fábrica de manufacturación de no estar en paz.
So to see the desires with him not to be at peace, the desires for hell, and then pretend like it's peace. Mirar el deseo de no estar en paz, el deseo del infierno, y luego hacernos como si estamos en paz. This is honesty of God. Esta es la honestidad de Dios. Honesty that honors your father and thus yourself, all that is given by love to celebrate love as it is, whole and complete. La honestidad que honra a tu padre y de este modo a ti mismo, todo lo que el amor dio para celebrar el amor como es, íntegro y completo. Acceptance of God is to cease to deny yourself as love. La aceptación de Dios es dejar de negarte a ti mismo como amor. This is trusting that the idea you have of yourself is unreal and does not exist. Esto es confiar que la idea que tienes de ti mismo no es real y que no existe. The recognition that the play of feeling limited and weak has no value to you. El reconocimiento de que el juego de sentirte limitado y débil no tiene ningún valor para ti. That's where we have to get to with Jesus, is to have him help show us that this play of being weak doesn't have the value that we're putting in it. Allá es hacia donde queremos ir con Jesús, que él nos muestre que este juego de ser débiles no tiene ningún valor para nosotros. But then it becomes really straightforward because we're just looking at where we don't trust and asking Jesus to clear out all that chaff underneath our awareness. Entonces ahí es cuando se vuelve completamente directo porque le pedimos que nos muestre y él va a limpiar toda la basura que está en nuestro nivel bajo, en nuestro nivel por debajo de nuestra conciencia. I'm talking to Jesus about Jesus. You know how you always read God takes the last step? Estoy hablando con Jesús y le digo, Jesús, ¿sabes cómo siempre hablamos de que es Dios el que toma el último paso? It was like, I remember thinking, okay, God, I'm waiting. So when are you going to take the last step? Es algo así como, okay, Dios, aquí estoy esperando. ¿Cuándo vas a dar el último paso? What I'm realizing is it's pointing to us stepping forward into trust and us stepping forward to ask for the help from the Holy Spirit. Y lo que me estoy dando cuenta es que esto está señalándonos hacia nosotros tomar un paso hacia adelante y tomar un paso hacia adelante en la confianza. He's reminding me of the words, I will not intrude upon my guest. Me está recordando estas palabras, yo no voy a hacer un intruso, no me voy a imponer en mi huésped. He's showing me that trusting is the invitation to Jesus to come in and fully support us. Él me está mostrando que la confianza es una invitación completa a Jesús para que Él nos apoye. So we have to have enough faith in ourselves to lay out the welcome mat to Him. Entonces tenemos que tener suficiente fe en nosotros mismos para disponer allí la bienvenida. Trusting in this manner is to release yourself from the self-imposed chains that do not exist. Confiar de esta manera es liberarte a ti mismo de las cadenas autoimpuestas que no existen. To see in reality you do not want them. Para ver que en realidad no las quieres. This is the means to step beyond trust into all the power God has given you as his holy son. Este es el medio para ir más allá de la confianza hacia todo el poder que Dios le ha dado que Dios te ha dado como su santo hijo. It's helpful to see that the infinite light that's here. Es muy útil ver que la luz infinita que está aquí. That the light, does the light know anything about trust? Que la luz acaso sabe algo de la confianza? It just is. Simplemente es. But for the play of consciousness, we have to have enough trust in that light until we see and we're willing to admit we're that. Pero para el juego de la conciencia, nosotros necesitamos tener suficiente confianza en esa luz hasta que por fin aceptamos que nosotros somos esa luz. And you can just feel that energy in that movie when they step into trust.
Y pudieron ver la energía en esa película cuando ellos decidieron tomar un paso hacia la confianza. See, trust is always pointing past the form to the formless. Porque la confianza siempre está apuntando más allá de la forma a lo amorfo. And they had to look past the form of all and all the beliefs. See, all the beliefs about the Russians and the enemies, they had to look past that. Y ellos tuvieron que ver más allá de la forma, todas estas creencias de los rusos y los enemigos, ellos tuvieron que ver más allá de todo esto. And be willing to join. Y estar dispuestos a unirse. And then the world of God opens in our heart. Y entonces el mundo de Dios se abre en nuestro corazón. So thank you, Jesus, for bringing us together and trust together to go all the way up. Gracias, Jesús, por traernos juntos. Y para que confiemos juntos y vayamos todo para arriba. So love to you all. We won't be, I'd mentioned that we might run it after another little session on the movie, but it looks like he's done a pretty good coverage during this session. Nos encantó estar aquí. Pensábamos tener una sesión aparte para hablar de la película, pero parece que Jesús ya lo cubrió todo. And then to let the Spanish beloveds know that Carlos just finished chapter 19. Y les avisamos a todos la comunidad hispana que Carlos ya terminó, acaba de terminar el capítulo 19. So we'll be starting chapter 19 tomorrow. Y empezaremos el capítulo 19 mañana. And so now if you wanted to read it before it starts, it's not essential, but if we want you to know that it's now available in Spanish. Entonces sí, si lo quieres leer antes de comenzar, no es esencial, pero queríamos que sepas que ya está el capítulo 19 listo para la comunidad hispana. Yeah, and Carlos has really captured the heart of Jesus, of the Christ. Jesus's words right into the Spanish translation. It's really beautiful. Y Carlos realmente ha tomado este corazón de Jesús en su traducción, ha usado las palabras perfectas en esta traducción. So we're very blessed to have all these loving translators who have come so that we can hear Jesus's voice in stereo. Estamos muy agradecidos y bendecidos de todos esos traductores que han venido que nos permiten escuchar la voz de Jesús en estéreo. Thank you, beloveds. Gracias, amados. You feel the call, join us for guidance tomorrow. It's 3 o'clock tomorrow. Si se sienten guiados, únanse con nosotros para pedir la guía a las 3 de la tarde mañana. We're going to just drill really deep and start from scratch on guidance, like we don't have any idea what it is. Y vamos a ir bien profundo y vamos a comenzar desde cero con respecto a la guía, como si no tenemos ni la menor idea de lo que significa la guía. Buenas noches. Buenas noches, bye bye.